Si tu vida está en las redes, contrata ya el nuevo plan Telcel Pro. ¡Es para ti! XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan... A 7 en punto de la mañana y este es telereportaje edición 20.615. El despido de empleados de compañías que le trabajan a Pemex ha comenzado a presentarse en la entidad, reconoció la FETOT. Resolver el derrame de hidrocarburo en la laguna Mecoacán pidió la Canirac a las autoridades competentes, ya que el siniestro podría afectar el servicio que ofrece el sector restaurantero de Paraíso. La PGR desmanteló una bodega clandestina en el poblado C32 de Huimanguillo, en donde se almacenaba hidrocarburo presuntamente obtenido de la ordeña de ductos de Pemex. Las 7 con un minuto. Insegura es la central de abasto. A diario se registran más de 3 asaltos a clientes, lamentaron los bodegueros. Asaltado fue un hotel en Paraíso el fin de semana. Los ladrones se llevaron más de 150 mil pesos en efectivo. En lo que va del año se han identificado 2 personas con el virus del chikungunya. Sin embargo, los casos fueron importados, por lo que el estado sigue libre de contagios, informó la Secretaría de Salud. Mediante el esquema de APPs, este año se podrá iniciar los proyectos del edificio administrativo y el de Plaza de Toros, ventiló la SOTOP. Las DET confirmó la cartelera del palenque de la Feria Tabasco 2015, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Alejandra Guzmán, Julián Álvarez y Juanes son algunos de los artistas que actuarán este año. En medio de inconformidades, ayer se realizó el cambio de dirigencia en Morena y la presidencia del Consejo Político. Javier Núñez López y Ciprián Jesús Cupil fueron electos de manera interina. Ya son las 7 de la mañana, 2 minutos. Durante la sesión del Consejo Político Estatal, algunos integrantes abandonaron la asamblea que acusaron fue ilegal al estar el órgano de manera ampliado para imponer al nuevo dirigente. María Eugenia Falcón, aspirante a la presidencia de Morena, cuestionó a Octavio Romero y a Javier Maya, quienes calificó de intolerantes y que solo usan el nombre de López Obrador. Por dudas en la legalidad del proceso, Rafael Elías Sánchez Cabrales abandonó la asamblea del Consejo Político Estatal, donde se renovó la presidencia del Consejo y la dirigencia estatal de Morena. Acreditar el examen de la fase previa el 4 de marzo es el siguiente paso que deberán dar los aspirantes del PRI, destacó la Comisión Estatal de Procesos Internos. Pedro Gutiérrez solo mantiene informada a la militancia, señaló el presidente de la Fundación Colosio, Floricel Medina, ante el señalamiento de que el gobierno busca realizar una elección de Estado. En contraste, ninguna intromisión por parte del gobierno del Estado, dijo ver el aspirante a la alcaldía de Centro Evaristo Hernández en el proceso político electoral en curso o que se estén construyendo los escenarios para una elección de Estado. 7 de la mañana, 3 minutos, y ninguno de los diputados del PRD, candidatos a otros cargos de elección popular, pedirá licencia para hacer campaña, acordó la fracción parlamentaria. La diputada Ana Berta Vidal ventiló que el mismo acuerdo habrían tomado las demás fracciones parlamentarias. El alcalde que robó poquito le levanta la falda a una jovencita en la euforia de la celebración de su cumpleaños 44 ante miles de invitados y arriba del escenario de la banda del Recodo que amenizaba la fastuosa fiesta. La inseguridad de Michoacán no llega a su fin con la caída de la tuta, reconoció la Policía Federal. Las nuevas reglas del Estado. El Estado Mayor Presidencial elaboró un manual con protocolos de actuación para el uso de la fuerza en diversos niveles, que incluso contempla el uso letal de armas de fuego para garantizar la integridad del presidente de la República y su familia. Los partidos de oposición alertaron sobre el riesgo de conflictos de intereses en caso de que la priista Arely Gómez sea confirmada como la nueva fiscal general de la República. 7-4 y el presidente de México, Enrique Peña, arribó a Londres para una visita de Estado. Estos son los deportes. El Porto derrotó 3-0 al Sporting de Lisboa, mientras tanto en la Liga Española, el Real Madrid empató 1 con el Villarreal, el Español derrota al Córdoba 1-0, el Barcelona 3-1 al Granada, y el Sevilla no se hace daño con el Atlético de Madrid. Con Rafael Márquez, el Hellas Verona rompió una racha negativa tras derrotar al Cagliari 2-1. El fútbol mexicano, Morelia derrotó 3-2 a Jaguares, Xolos 3-2 a Pachuca, América cayó ante la UDG 1-0, Veracruz derrota de visita 3-0 al Atlas, los Tigres 3-0 a Pumas y León 2-1 a Santos, Toluca le derrota al Cruz
Azul por la mínima y Guadalajara 3-0 al Monterrey. En el ascenso, Atlanta y Celaya empatan a 3 goles, Irapuato 1-0 a Zacatepec, Mérida 3-0 a Zacatecas, Oaxaca le gana 2-1 a la Autónoma de Tamaulipas, Dorados y Lobos WAP empatan a 1, Atlético San Luis de visita derrota a los Coras, Tepic 2-1 y Altamira derrota 2-0 al Necaxa. En la tercera división, el Yamalcán empató a 1 con Pioneros Junior, Interplaya 2-2 con Dragones, Jaguares le gana 2-0 al Chetumal, Corsarios 3-0 Itzaes y Campeche Nueva Generación golea al Atlante Tabasco 6-3. El Tri Sub 17 arrancó el premundial con triunfo de 3-1 sobre Panamá. Falleció Mini Miñoso, el primer jugador negro de las mayores en Chicago, a los 92 años de edad. Grandes Ligas contempla la posibilidad de jugar partidos de pretemporada en Cuba y el veracruzano Santiago González y su compañero polaco Mariusz Fürstenberg perdieron en la final de dobles del Abierto Mexicano de tenis ante la pareja integrada por el croata Iván Dodig y el brasileño Marcelo Melo. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.